Hola, ¿qué tal, amigos de Fan Movie TV? En esta ocasión les traigo un video un poco diferente a lo que han visto en el canal. Les voy a mostrar una aplicación que a mí me agrada mucho para poder hacer una biblioteca digital de las películas con las que contamos en formato físico. Es una aplicación muy completa, la verdad. No recuerdo si me costó como 30 pesos mexicanos. Pero realmente me ha sacado de muchos apuros porque aquí puedo agregar las películas que en este caso ya tengo almacenadas en mi biblioteca en mi eh, física o puedo agregar las películas que quisiera yo adquirir en algún momento, ya sea en formato DVD o Blu-ray o 4K, cualquier formato de, Go de Play Store, de, de Apple. Entonces... Sin más que agregar, voy a mostrarles eh, esta aplicación. Por ejemplo, aquí estoy en la lista de mis deseos. Y como pu ustedes pueden ver, es un menú muy fácil, muy interactivo. Puede estar almacenado por portadas o puede estar en forma de, de lista. Ok, ahí viene incluso hasta el año en que la película salió al, en el cine. Eh, por ejemplo, vamos a darle clic acá donde está la, El Imperio del Sol. Me dice que tiene una calificación de 7.5 y de 7.7 para artes cinematográficas aquí me, me especifica que es la que hiciera yo en DVD en Dolby Digital 5.1 pero esto obviamente uno lo puede modificar el momento de ya agregarlo ok ahora <coughs> aquí están otras de las películas por ejemplo esta inocencia interrumpida lo mismo estas es para un formato Blu-ray es un ejemplo, ¿eh? no quiere decir que yo vaya a querer comprar ese formato, al final de cuentas es decisión de cada uno de cómo hacer para comprarla. Ok, vamos a regresar. Ahora vamos a, la, a mi videoteca. Aquí les voy a mostrar un poco de las películas que tengo. Todavía no agrego todas, pero este es más o menos un ejemplo. Ok, vamos a revisar la de Día de la Independencia. Aquí tengo que tiene 6.8 y 7 de calificación y cuenta con Blu-ray, es un idioma en tch y tiene 5.1. Ok, ahora vamos al menú para que vean qué completa está y vamos a la configuración. Ustedes pueden agregar la apariencia aquí como dice, le pueden agregar el color que ustedes quieran o incluso el tema. Por ejemplo, vamos a ponerle una naranja, le doy a aceptar y en automático cambia. Incluso puede... Modificar también la lista de del tamaño de las letras, todo la verdad es está muy 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 completa. Pueden agregar el orden si lo quieren al, el, alfabéticamente. O incluso al momento también de generar una búsqueda, ustedes pueden agregar aquí, por ejemplo, vamos a buscar la de <coughs> cuál se me ocurre. A, la... a ver. Amelie aquí está y ahí en automáticamente aparece ok ya le doy y así por ejemplo muchas 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 películas que ustedes pueden almacenar la verdad a mí me ha sacado de un apuro y, y me ha gustado el funcionamiento de la aplicación sí entonces dígame en la caja de comentarios si ustedes Utilizan algún tipo de aplicación o son de los que los guardan en la computadora o en la mente o, o las tienen alfabéticamente. Pues esto es un poco del, de lo que maneja la aplicación. También tiene, aquí podemos este, ordenarla de acuerdo al formato, por, por género, por etiqueta, como ustedes lo quisieran componer. A final de cuentas es una biblioteca propia. Okay. Aquí estamos, por ejemplo, el fantasma de la ópera. Incluso viene la descripción, viene, esto no les enseñé, vienen los actores que, que este que hicieron la película, el director obviamente, el país de origen, las casas productoras, la verdad muy 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 completo. Y ahorita, por ejemplo, lo vamos a editar, miren para que vean. Aquí ya uno puede editar los títulos, todas las configuraciones y aquí es lo, viene lo que les decía, pueden agregar un DVD, pueden agregar un ultraviolet, UMD, VUDU, VHS, Play Store, iTunes, de todo, Amazon, si ustedes adquieren por ahí también. O sea, la verdad está muy, muy completa, le pueden cambiar la portada. ¿Ok? Este es un poquito de lo que tiene la aplicación. Así es que espero les haya gustado este video en el canal, es algo nuevo y vamos a estar compartiendo otras dinámicas, otros tips con los con las películas, ¿sales? Nos vemos de nueva cuenta aquí en el canal. Esto fue para Fan Movie TV. Hasta la próxima.